¿Sabes por qué se producen las infecciones urinarias recurrentes? Acá te la contamos. Te invitamos a seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos informativos sobre temas ginecológicos. Recordemos que en la vagina existe una bacteria súper importante llamada Lactobacillus. Esta bacteria es la que nos protege la vagina. Imaginemos que esta es la uretra por donde hacemos la pichi o la pis o la pila, que está muy cerca a la vagina y esa estructura es el ano. En el ano existen muchas bacterias, muchísimas bacterias viven en el ano, como la Escherichia coli, Klebsiella, Enterococcus, Proteus, diferentes bacterias viven en el ano. Una muy famosa es la Escherichia coli. La Escherichia coli es la que ocasiona en mayor medida las infecciones urinarias. ¿Qué significa una infección urinaria? Que esta bacteria, la Escherichia coli, invade la uretra, por donde sale la pila, o también invade la vejiga. Invade la vejiga. Esta bacteria que vive normalmente en el ano va y llega a la uretra y la infecta. Pero ¿cómo es que esta bacteria, la Escherichia coli, desde el ano, se da el brinco hasta la uretra? Es una distancia bastante larga. No hay forma de que esta Escherichia coli pueda darse el brinco. No es una acróbata para que pueda darse el brinco. La vagina funciona como una barrera. Imagínense que esta vagina es como una caldera llena de fuego, llena de fuego. ¿Por qué? Porque el lactobacillus que vive ahí normalmente produce ácido láctico. Entonces, cada vez que la Escherichia coli quiera llegar, llega y inmediatamente se muere. ¿Por qué se muere? Porque no tolera el ácido. ¿Cuándo sucede el problema? Cuando por diferentes razones se muere el lactobacillus. Al morirse el lactobacillus, la vagina ya no es tan ácida. La Escherichia coli llega y ya no hay nadie quien le elimine. Así que como no hay nadie quien le elimine, esta Escherichia coli empieza a crecer en la vagina y de ahí puede llegar a la uretra.